Hola, quien les habla Ramón Cifontes, un chico alegre que procura no mentir y ser lo más objetivo posible, que ama viajar por el mundo, conocer sus culturas e idiosincrasias. Algunos dicen que no soy fácil, pero realmente soy tan frágil y sentimental como nuestros abuelitos. Desde niño, mi familia viajaba mucho e inclusive no había un día de descanso o unas vacaciones que no saliéramos, pues el conocer otras cosas y lugares era la recompensa al trabajo bien hecho. Y digo recompensa, sí, porque es que en mi seno familiar me inculcaron al trabajo bien hecho para obtener recompensa, pero en viaje. Así fui creciendo, estudié mi primaria y secundaria. Cuando llegó la universitaria, quise tomar la carrera de turismo, ya que eso lo tenía en las venas. Pero por cosas de mi país, no se pudo y tuve que ingresar a otra carrera, llamada Contaduría Pública. Poco a poco la fui amando, pero por dentro estaba esa llama de turismo. Me gradué, la ejercí como profesión y ocupación. En ese tiempo seguí viajando por el mundo y conociendo gente maravillosa, lugares espectaculares que jamás pensé conocer. Padecí el sufrimiento de pedir una visa y que me la negaran, así como otras que me aprobaron. Amé cada lugar y otros sencillamente no me quedaron ganas de volver. Eso es parte de lo espectacular de este planeta Tierra. Un día, un buen amigo me invitó a una charla de turismo. Obvio que accedí. Oí y dije, ¿por qué no? Comencé en este mundo maravilloso e instruirme fue la tarea clave. Dar resultados era y es mi pasión. En mi país, Venezuela, comenzaba y experimentaba una crisis como nunca antes vista. El acceso a las divisas para viajar cada vez era más escaso. Nadie pensaba en viajar, pues las prioridades estaban cambiando e incluso comprar alimentos era una de ellas. Sin embargo, sigo aquí disfrutando de las bondades que me da el turismo. Soy el tercero de 6 hijos de mi madre, hermosa dama a quien agradezco todo lo que soy hoy día. Producto de cada enseñanza, trabajo y mostrarme el camino correcto que debía seguir. Mis hermanas y mis hermanos, cada uno tomó su camino y yo decidí labrar el mío. Vivo en Puerto Ordaz, un sector de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, en Venezuela. País que me ha visto nacer, crecer y en el que espero un día morir. Tierra de gracia, como la bautizara Cristóbal Colón en su llegada al delta del Orinoco en 1498, en su tercer viaje. Esa es mi Venezuela, tierra de gracia. Venezuela es un país de una economía principalmente extractiva y posee las más grandes reservas de crudo del mundo, la octava en gas natural y la decimaquinta en oro. Mi país, hermoso Venezuela, dio y da albergue a todo aquel que lo necesite. Amo esta tierra y el que a ella viene se enamora de su gente y sus mujeres. Por algo hemos tenido el récord de las mujeres más bellas del universo y lo digo con orgullo. Me especialicé en ser una persona feliz y proactiva. Aunque no ha sido fácil, me tocó vivir la muerte de mi padre y dos hermanos. He obtenido mis cosas con el sacrificio que da el hacer las cosas bien. He tenido fracasos en el amor y en las amistades. Pero también soy un emprendedor. Me he dedicado al comercio y a enseñar a otros lo aprendido. A la fecha de esta publicación he visitado 56 países del mundo en 4 de los 5 continentes de este planeta. Deseo y espero conocer muchísimos más y contarle. He decidido abrir mi canal en la plataforma de YouTube con el nombre de Ramón Sin Fronteras. En principio es mi nombre y mi apellido, pero extendido.
Y es que soy así, sin frontera para todo, sin filtro incluso para decir las cosas a quien se las tenga que decir. Para mí el límite es el cielo o las fronteras del cielo. En este canal prometo hacerles llegar desde ahora y en adelante cada vivencia en mis recorridos por lugares y sitios del planeta. La idea es que usted pueda tener datos y herramientas que le permitan obtener información para cuando visite estos lugares. Sin frontera es porque las barreras y las fronteras territoriales que han colocado los gobiernos del mundo también se las coloca uno mismo. Las limitantes no nos llevan a nada y quiero mostrarles una forma de hacerte ver las cosas. Espero ser un canal de conocimiento y con contenido que pueda gustarle a todos. Ya para despedir, considero que ustedes deben saber que hay muchísimos refranes que me definen, sin embargo, estos son los principales. Primero, con la verdad ni temo ni ofendo. Segundo, pa'lante y pa'encima. Y tercero, nos vemos en las playas y aeropuertos del mundo. Pero sobre todo, ven y vívelo conmigo, siempre juntos.